¿Se han dado cuenta de todas las cosas que hay en una ciudad y que damos por sentado? Como el bus que te lleva al colegio, el agua potable que utilizamos para lavarnos los dientes, la electricidad para poder ver este programa en televisión, entre otros muchos servicios. Son cosas cotidianas para muchos de nosotros que vivimos en la ciudad. Pero, ¿qué pasa si nos vamos un poco más lejos? Como por ejemplo al campo, o a las zonas más alejadas de la sierra, o si nos internamos en la selva. Bueno, lo que para muchos de nosotros puede parecer una aventura, perderse en la naturaleza y vivir lejos de las comodidades a las que estamos acostumbrados, es una realidad para muchos peruanos. ¿Sabías que, por ejemplo, aproximadamente el 30% de la población rural del Perú no tiene acceso al servicio eléctrico? Por eso, son muchos los científicos e ingenieros quienes trabajan para cambiar esta situación. Y hoy, en Ciencia en Esencia, veremos cómo la tecnología nos puede ayudar a vivir lejos de la ciudad. Las personas tenemos muchas necesidades, algunas más importantes que otras. Por ejemplo, comer caería dentro de la categoría de importante. Tomarte un selfie, no. Entonces, quedarse sin batería en el celular no es tan grave. Quedarse sin alimentos o agua puede ser un tanto peligroso. Pero, ¿qué me dicen de usar el baño? ¿Es una necesidad básica? Bueno, es algo que hacemos todos, y que sin las instalaciones adecuadas puede suponer un problema de higiene complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Démosle pase a la ingeniería para resolver esto. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Benavides, soy comunicadora social y soy parte del proyecto XRunner. XRunner es una empresa social que brinda un servicio de saneamiento a hogares que no tienen agua ni desagüe. Básicamente lo que hacemos es instalar un baño seco, luego una vez a la semana hacemos un servicio de recolección de los desechos y los llevamos a una planta de tratamiento donde convertimos todo en compostaje. XRunner nació porque vio una problemática en las zonas urbanas del Perú. Por ejemplo, en el caso de Lima, es una megaciudad que está en constante crecimiento y está en un desierto, lo cual significa que tiene acceso limitado al agua. Entonces, el alcantarillado se convierte en una solución no sostenible para una ciudad de ese tipo. Además, la opción que utilizan las personas hoy en día que no tienen alcantarillado es un silo, que es un hueco en el piso que no cumple con las condiciones de higiene ni salud que se deberían tener. El proceso empieza con la instalación del baño en el hogar de la familia. Entonces, solamente necesitas un piso plano y una caseta porque el baño es portátil, solamente se coloca en el espacio y ya está listo para usar. Entonces, la tecnología detrás del baño es una tecnología de separación de líquidos y sólidos. Los líquidos se infiltran en el suelo y los sólidos se almacenan en un contenedor. Cada vez que se usa el baño, se debe cubrir los sólidos con aserrín para evitar que hayan malos olores o que hayan bichos. Una vez a la semana pasa un camión de recolección que va estacionándose de paradero en paradero y el usuario tiene que bajar su contenedor y entregársela al recolector que está en el camión. El recolector lo que hace es vaciar los desechos en un cilindro y entregarle al usuario un balde vacío con aserrín y bolsas biodegradables para continuar usando el baño. Una vez hecha la recolección, el camión va a una planta de tratamiento donde se da inicio al proceso de compostaje.
El proceso de compostaje básicamente es poner todos los desechos en una pila para que de esta manera aumente la temperatura y se puedan ir degradando. Entonces, lo que hacemos para acelerar este proceso y que tome 3 meses es agregarle microorganismos eficientes, que son bacterias que literalmente se comen los patógenos, es decir, las enfermedades que están dentro de las heces. Esto acelera el proceso y después de 3 meses ya tienes este producto que es básicamente una suerte de mejorador de suelos que ayuda a retener los nutrientes y la humedad para ya sea plantas de uso agrícola o bosques o plantas ornamentales o de cualquier tipo. Hoy ya estamos beneficiando a más de 3.500 usuarios en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Queremos continuar creciendo en Lima Sur y de hecho validar este sistema, pero en otras regiones del Perú, para ver cómo funciona el baño en la sierra y en la selva. Bueno, eso nos soluciona bastantes problemas. Como vimos, no tener un saneamiento apropiado puede traer como consecuencia distintas enfermedades. Por eso existen alternativas como los baños secos, que nos pueden permitir una buena higiene sin necesidad de instalar complejos sistemas de desagüe y alcantarillado. Y de paso, producimos abono para distintos usos. Los baños secos me parecen un artefacto muy útil, y esto es en gran parte porque ahorran bastante agua. Y ya sabemos bien que el agua es una necesidad importantísima para todos nosotros. Sin agua, no hay vida. Es por eso que debemos cuidarla y usarla sabiamente, sobre todo si no tenemos acceso a ella a través de tuberías. Lamentablemente, son muchos los peruanos, más del 20% en zonas urbanas y casi el 40% en zonas rurales, quienes no tienen acceso a agua potable. Localizar fuentes de agua es muy importante para poder vivir en zonas alejadas. Claro, a simple vista parece fácil abrir un caño y que salga mucha agua. Pero tomemos en cuenta que muchas veces eso implica crear toda una ingeniería para poder conectarnos a reservorios o para poder filtrar y usar el agua de un lago o un río. Para esto, ¿saben cuánta agua utilizamos diariamente? Si la necesitamos para ducharnos, lavar nuestra comida, regar nuestros campos, debe ser bastante. Veamos entonces un poco de las cifras con respecto al agua y su uso. Según Sedapal, en la ciudad de Lima, el consumo de agua por persona en un día puede variar entre 70 a 350 litros. Los usos principalmente son para el aseo, tanto personal como de limpieza, y también en alimentación. En hogares de zonas rurales o en zonas desfavorecidas, el consumo por persona suele ser menor, pero muchas veces es por la misma falta de acceso a este recurso. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 100 litros por persona. Adicionalmente, la fuga de un caño puede consumir entre 80 y 600 litros de agua por día. Esto puede significar entre 4 y 70 soles adicionales al recibo de agua. Entonces, ya vieron lo importante que es el agua. Y si el agua no llega sola, entonces hay que llevarla hasta ahí. Por eso, un grupo de ingenieros de una universidad local ha diseñado un sistema para mejorar la forma en la que llevamos agua a zonas rurales. Así que acompáñenos en el siguiente bloque de Ciencia en Esencia para ver cómo funciona. Antes del corte les mencionaba lo importante que es el agua para todos nosotros y vimos también cuánta agua usamos y para qué. Pero más importante, les ofrecimos ver un proyecto que puede ayudar a llevar agua a lugares alejados. Solo necesitamos un poco de ayuda de los autos. Mi nombre es Alejandro Pompa Durán. Soy el responsable de gestión de la innovación del proyecto Rompemuelle Bomba.
El rompemuelle bomba es una tecnología alternativa para transportar agua con fines domésticos en el uso del hogar e irrigación para el tema de áreas verdes. El rompemuelle bomba es una tecnología que permite aprovechar el peso de los carros para realizar el trabajo de transportar el agua desde una fuente hacia otro punto, es decir, un tanque elevado. El rompemuelle bomba, a diferencia de otras tecnologías, no usa energía eléctrica ni combustible. Esto permite la reducción de costos eléctricos y contribuye al cuidado del medio ambiente. Actualmente, en el Perú, tenemos más de 1,5 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Ante esta realidad, hemos creado el proyecto Rompemuelle Bomba. Este proyecto aprovecha dos recursos que aún no han sido usados, el peso de los carros y los rompemuelles, con la finalidad de beneficiar y facilitar al acceso al agua a estas personas. El proyecto Rompemuelle Bomba actualmente se está implementando en el Centro Poblado Rural San Juan de Pachacamac, buscando beneficiar a una población de 340 estudiantes de un colegio nacional. En una segunda etapa, buscamos implementarlo en dos distritos más. Puede ser San Juan de Lurigancho o San Juan de Miraflores. Luego, buscamos extenderlo a los demás distritos periurbanos de Lima. Próximamente, escalarlo a nivel internacional. Las personas de las zonas periurbanas de Lima acceden al agua mediante diversas alternativas. Una de ellas es mediante un camión cisterna. Para esto, ellos tienen que caminar 20 a 30 minutos en promedio cada día, tan solo para recoger 8 litros de agua. Nuestro proyecto busca contribuir y mejorar la calidad de vida de las personas en el tema de reducción de tiempo y de esfuerzo físico. Me parece una gran iniciativa. Con esto, más comunidades podrían tener acceso al agua. Esperemos que se implemente pronto y con bastante éxito. Pero así como el agua es una necesidad del día a día, no es el único servicio que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que viven lejos de los grandes centros poblados. Ya vimos el problema del saneamiento. Y ahora toca un recurso sin el cual no podríamos ni siquiera ver este programa. Y es la energía eléctrica. Muchos de los objetos que nos facilitan la vida dependen de un flujo eléctrico, desde los focos que nos dan luz de noche hasta los equipos que nos ayudan a mantenernos informados, como la radio o el televisor. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos electricidad disponible para abastecernos? Bueno, existen distintos tipos de tecnologías que se utilizan en todo el país, como los generadores a base de gasolina o los paneles solares. Pero ¿qué me dirían si les dijera que existen generadores que pueden hacer funcionar con su propio cuerpo? Mi nombre es María Clara Valenza, directora del colectivo MUNAI, creadores del proyecto Luces, Bicicletas, Acción. El proyecto Luces, Bicicletas, Acción nace en el marco de un curso universitario en el que teníamos que mezclar nuestra especialidad, que es lo audiovisual, con la gestión cultural. Entonces, yo había visto un montón de proyectos y había sido partícipe de proyectos en los que involucraban a la bicicleta como un elemento funcional, mucho más allá de solamente transportarnos o pasear. Entonces, decidimos adaptarla. Nuestro objetivo siempre fue enfocado a lo que eran las zonas rurales, en donde tenían poco o nulo acceso a la electricidad. Para desarrollar el proyecto tuvimos la ayuda desde ingenieros hasta mecánicos automotrices. La bicicleta se conecta mediante una faja de distribución a un alternador de auto. El alternador se conecta a una batería y la batería se conecta a un inversor, que convierte la corriente alterna en corriente continua, que es la que nos permite cargar desde celulares hasta laptops. Creo que la bicicleta es uno de los mejores inventos porque es gracias a tu propia energía que te permite movilizar.
Y eso es lo que queríamos implementar en este proyecto, que gracias a tu propia energía, tú generes tu propia electricidad. Y así creamos conciencia sobre cuánta energía produces y usarla para lo que realmente necesitas. Para el desarrollo del proyecto, comenzamos mapeando comunidades cercanas a Lima que tengan poco o nulo acceso a electricidad. Es así como encontramos la comunidad de San Luis de Guañupiza, que queda a 2 horas de Chincha ciudad hacia la sierra. Es una comunidad de muy difícil acceso y que no cuenta con una red eléctrica. Y creíamos que el proyecto les iba a ser de gran utilidad. Decidimos hacerlo en el local principal, que es el colegio, y contamos con la ayuda del director y los profesores, que nos apoyaron muchísimo en la implementación del proyecto. Creemos que el proyecto contribuye a la comunidad porque desde un principio quisimos que sea interactivo y educativo. Entonces les enseñamos cómo funcionaba la bicicleta, cómo se armaba, les hicimos una dinámica sobre sostenibilidad y al momento de mostrarle los cortos nos preocupamos porque el contenido no solamente entretenga, sino también eduque. Entonces todas las animaciones, los stop motions y los cortos tenían una temática medioambiental. Y a pesar de que teníamos niños desde 4 años hasta 18, se mostraban muy interesados por aprender. Siempre quisimos que este proyecto no sea algo pasajero, sino que perdure en el tiempo. Entonces decidimos dejar la bicicleta en la comunidad para que pueda ser utilizada en caso de emergencia o necesidad. Y así poder brindarles una herramienta de apoyo en su día a día. ¡Genial! Entonces, para poder generar energía, lo único que necesitamos es piernas fuertes para una buena pedaleada. Ahora, es verdad, la energía que pueden generar estas bicicletas para cargar las baterías tiene un límite. ¿Es suficiente? Preguntémonos mejor qué tanta energía usamos. El peruano promedio consume 1.446 kilowatts por hora por año, lo que equivale a casi 4 kilowatts por hora por día. Y aunque suene poco, esto significa tener 40 focos encendidos todo el día. Sin embargo, esta repartición no es equitativa y está balanceada con más peso hacia las zonas urbanas. Por ejemplo, en regiones como Amazonas, el promedio anual es de 177 kilowatts por hora por año, o 0.5 por día. Mientras que el mayor consumo se encuentra en Moquegua, porque el promedio diario es de 28, en Arequipa de 11 y en la ciudad de Lima de 5. El uso principal de la electricidad es en la iluminación tanto del hogar como en el alumbrado público, y el uso de electrodomésticos como refrigeradoras, televisores y computadoras. ¿Se dan cuenta de todas las comodidades a las que estamos acostumbrados y cuánta energía consumimos para mantenerlas? Al regreso, veremos una innovación que permite generar calor sin necesidad de gastar nuestra energía. Ya volvemos. La vida lejos de la ciudad tiene grandes beneficios. No hay tráfico, no hay contaminación y estamos de una forma un poco más cerca de la naturaleza. Pero, ¿qué tan bueno es todo esto? Estar lejos de la ciudad también implica estar lejos de servicios médicos o de apoyo en caso de emergencia. Por eso, es importante tomar precauciones para, entre otras cosas, evitar enfermedades. Pero vamos. No sería nuestro programa si no tuviésemos algo que mostrarles para combatir este problema. Todos sabemos que el sur del país es afectado constantemente por friajes y más allá de las campañas, es necesario abordar el problema desde la infraestructura. Y felizmente, ya existen propuestas que están demostrando funcionar bastante bien. Veamos una. Hola, mi nombre es Jorge Soria, ingeniero mecánico, jefe del proyecto Casas Calientes Limpias PUC. Una ONG nos solicitó generar una tecnología que pueda
tratar de ayudar a la gente a que no pueda combatir las heladas. Durante todos estos 10 años hemos implementado mediante donaciones, apoyos, empresas privadas, alrededor de 600 casas. Y ahora último, con el Estado, ya se pudo lograr una implementación de 1,000 viviendas adicionales. El paquete tecnológico Casas Calientes tiene dos partes. La primera parte es este muro que se adapta a las viviendas, el cual está compuesto con materiales de la misma zona, que son los listones, el policarbonato, que es un plástico resistente para las lluvias, las piedras y un pintado en negro. Cada material tiene un efecto. El policarbonato se encarga de que pase los rayos solares y no permita salir. Las piedras y el pintado en negro permite que el calor se retenga dentro de la vivienda. ¿Cómo funciona? El aire frío de la vivienda sale por los agujeros pequeños que están por abajo, se calienta en este área y vuelve a entrar por los agujeros de arriba. Esto no funcionaría si es que no aislaríamos la casa, se perdería todo el calor. Se hace el aislamiento del techo con una malla arpillera pintado con cal y yeso para evitar la fuga de calor por el techo. Igualmente se hace un aislamiento de las ventanas y un resane de todas las paredes de la vivienda con tal que no haya fugas de calor. Gracias a esta tecnología, ahora las viviendas se encuentran más calientes. Una vivienda sin la tecnología se encuentra a 2, 3 grados de temperatura en las horas más críticas. Con esta tecnología hemos llegado a darles 12, 13 grados. Es decir, hemos subido 10 grados más de temperatura. Los impactos que se ha logrado obtener gracias a esta tecnología es que las personas han reducido enfermedades respiratorias. Las postas médicas nos han confirmado que ya muchas personas, sobre todo niños y ancianos, ya no van a las postas por enfermedades respiratorias. Además, se le siente un cambio en la calidad de vida de las personas porque duermen más tranquilos, usan menos frazadas, duermen más abrigados y puedan levantarse mucho más tranquilos para trabajar. Entonces, lo que se quiere a futuro es que esta tecnología se convierte en una política pública. Es decir, que si bien ahorita el Estado ya está apostando y está haciendo implementaciones pilotos de 1,000 casas, se requiere implementar mucho más, ya que la población que necesita estas viviendas es alrededor de 400,000 familias. Entonces, la idea es implementar durante todos los años con el apoyo no solo del Estado, también con empresas privadas, empresas públicas y de las mismas personas poder implementar muchas más viviendas. Me parece una tremenda iniciativa, pero hay una cosa en especial que rescato de este proyecto, y es que para poder encontrar una solución al problema, los científicos tuvieron que investigar bastante antes de proponer una solución. Y esto es quizás el elemento común en todos estos proyectos. La ciencia como herramienta para el cambio no puede proponer soluciones sin conocer los problemas. Hay que salir del laboratorio, del salón de clases y del taller y buscar el problema, estudiarlo y entenderlo. Escuchar a las personas y solo así recién ofrecer una solución. Hoy día vimos que ese enfoque lo tuvieron tanto las casas calientes como la bicicleta generadora de energía, el rompemuelles bomba o los inodoros secos. Y así pueden haber muchos más. Es cuestión, como siempre, de escucharnos y trabajar juntos por una solución. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Diego y esto fue Ciencia en Esencia.